primer grado, familiares y docentes que nos acompañan. Juntos vamos a dar un maravilloso recorrido por el mundo de las matemáticas. Recuerden que para trabajar necesitamos el libro de matemáticas, cuaderno de matemáticas. En este sentido, le estamos orientando que podemos utilizar las hojas cuadriculadas para estar escribiendo las actividades que le vamos a ir proponiendo durante la emisión televisiva. También utilizaremos conjuntos de 10 elementos que la familia puede estar realizando con cualquier objeto que tengamos en el hogar. Y algo muy importante, nuestro lápiz. Pues, si ya todo está listo, comenzamos. En el encuentro anterior, trabajamos la adición. Recuerden qué es adicionar. Adicionar es unir, agrupar, agregar. ¿Qué les parece si me acompañan en la siguiente actividad? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un conjunto formado por vasos. Pues, preparados, ¿cuántos vasos tenemos a la derecha? Contemos, uno. ¿Cuántos vasos tenemos a la izquierda? Contemos, uno y dos. ¿Cuántos vasos tenemos en total? Contemos, uno, dos y tres. ¿Qué igualdad se ha formado? 1 más 2 es igual a 3. ¿De qué otra manera lo podemos decir? 2 más 1 es igual a 3. Recuerden que aunque hemos intercambiado los sumandos, la suma sigue siendo la misma. Pues veamos ahora otro ejemplo. ¿Cuántas tazas carmelitas tenemos? Contemos, una. ¿Cuántas tazas verdes y blancas tenemos? Contemos, una, dos y tres. ¿Cuántas tazas tenemos en total? Contemos, una, dos, tres y cuatro. ¿Qué igualdad se ha formado? 1 más 3 es igual a 4. ¿De qué otra manera lo podemos decir? 3 más 1 es igual a 4. Quiero que recuerden que cuando adicionamos 1 al número dado, encontramos su sucesor. Es por eso que el sucesor de 3 es 4. Pero ustedes se han preguntado, ¿siempre unimos conjuntos? Veamos, ¿qué ocurre si yo quito un vaso? ¿Qué ha pasado? Solo me han quedado 2. ¿Qué ocurre si yo quito 2 tazas? Solo me han quedado 2. Como ven, siempre no unimos conjuntos. A veces quitamos, eliminamos, tachamos. A este cálculo se le llama sustracción. Y es por eso que el tema de la clase de hoy es la sustracción con ayuda de conjuntos. El objetivo de nuestra actividad es orientar la sustracción con ayuda de conjunto para lograr la memorización de estos ejercicios básicos. Pero,
qué deben conocer para dar cumplimiento a este objetivo? Dominio de los números del 1 al 10. Contar de manera ascendente y descendente. Ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descendente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Comparación de números mayor que, menor que, igual a, por ejemplo, 8 y 5. 8 es mayor que 5. Orientar en el espacio. Acá, en este momento, podemos decirle a nuestros niños, derecha, izquierda, cuántos triángulos tenemos arriba, cuántos debajo, cuántas estrellas hay de color rojo y cuántas estrellas hay de color amarillo. Pues ahora les propongo la siguiente actividad. ¿Cuántos círculos tenemos en total? 5. ¿Cuántos vamos a tachar? 3. ¿Cuántos quedaron sin tachar? 2. ¿Qué igualdad se ha formado? 5 menos 3 es igual a 2. ¿De qué otra manera podemos decirla? Ah, pero fíjense, el 5 es el minuendo, el 3 es el sustraendo y el 2 es la diferencia. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos triángulos tenemos en total? 4. ¿Cuántos vamos a tachar? 2. ¿Cuántos quedaron sin tachar? 2. Recuerden que en esta ocasión el minuendo es mayor que el sustraendo. Pero ahora les propongo otro ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Que le damos la igualdad. Con esta igualdad formaremos primero los conjuntos y luego calcularemos. ¿Me acompañan? El primer número, que es el minuendo, indica la cantidad de conjuntos que debemos lograr hacer. 3 estrellas. El segundo número, que es el sustraendo, indica la cantidad de estrellas que debemos tachar. 2. ¿Cuántas estrellas me quedaron sin tachar? 1. Pues formemos la igualdad y calculemos. 3 menos 2 es igual a 1. Repitan de nuevo. 3 menos 2 es igual a 1. Veamos el siguiente ejemplo. La igualdad 4 menos 3. El primer número, que es el 4, indica la cantidad de elementos del conjunto que debemos colocar. 4 rectángulos. El segundo número, que es el minuendo, indica la cantidad de números que debemos tachar. 3. ¿Cuántos me quedaron sin tachar? 1. ¿Qué igualdad se formó? 4 menos 3 es igual a 1. Repitan. 4 menos 3 es igual a 1. Es bueno que conozcan que cuando formamos igualdades de sustracción, vamos de las partes al todo. Repitan conmigo todas las igualdades que hemos formado. De esta manera le indicamos a la familia que se puede lograr su memorización. 5 menos 3 es igual a 2. 4 menos 2 es igual a 2. 3 menos 2 es igual a 1. 4 menos 3 es igual a 1.
hemos calculado y a este cálculo se le llama sustracción. Y el signo se llama menos. Ahora les propongo la siguiente actividad. Ya con todos los ejemplos que le he dado, están en condiciones de trabajar ustedes en conjunto con su familia. Les recordamos a la familia que debe ayudar al escolar de primer grado a realizar estas actividades. En la primera, formaremos igualdades con ayuda de conjunto. Recuerden que el primer número indica la cantidad de conjunto. Recuerden que el primer conjunto indica los números que debemos formar y en la segunda, dado el conjunto, formamos las igualdades. A trabajar. Comprobemos. ¿Cuántos corazones tenemos en total? 3. ¿Cuántos hemos tachado? 1. ¿Qué igualdad se ha formado? 3 menos 1 es igual a 2. Repitan. 3 menos 1 es igual a 2. ¿Cuántos rombos tenemos en total? 5. ¿Cuántos hemos tachado? 2. ¿Cuántos quedaron sin tachar? 3. ¿Qué igualdad se ha formado? 5 menos 2 es igual a 3. Repitan conmigo. 5 menos 2 es igual a 3. Ya recordaron que aquí les doy la igualdad. Debemos formar los conjuntos y luego calcular. Espero que lo hayan hecho así. El primer número representa la cantidad de conjuntos que debemos colocar. En este caso, 2. El segundo número representa la cantidad de conjuntos que debemos tachar. En este caso, 1. ¿Cuántos me quedaron sin tachar? 1. ¿Qué igualdad se ha formado? 2 menos 1 es igual a 1. Recuerden que cuando restamos 1 al número dado, encontramos su antecesor. Es por eso que el antecesor de 2 es 1. Recuerden que debemos consumir frutas para un crecimiento sano.
y seguimos. El primer número, que es el minuendo, representa la cantidad de conjunto que debemos colocar. En este caso, el 5. 5 caritas felices. El segundo número, que es el sustraendo, la cantidad de conjuntos que debemos tachar. En este caso, 1. ¿Cuántas me quedaron sin tachar? 4. ¿Qué igualdad se ha formado? 5 menos 1 es igual a 4. Repitan, 5 menos 1 es igual a 4. Y volvamos a recordar, 5 es el minuendo, 1 el sustraendo y 4 la diferencia. Pues ahora les traigo otra actividad que resultará muy interesante. Veamos. Aquí vamos a encontrar los números perdidos. En la primera igualdad, recuerden que el primer número representa la cantidad de conjuntos que debemos colocar. El número perdido es la cantidad de conjuntos que tenemos tachados. Pues si están listos, a trabajar. ¿Ya encontraron los números perdidos? Pues veamos, ¿cuántos rombos tenemos en total? Contemos, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos tenemos tachado? 3. ¿Cuántos quedaron sin tachar? 1. ¿Qué igualdad se formó? 4 menos 3 es igual a 1. Veamos que en esta oportunidad el número perdido es el número 3. Vayamos al siguiente ejemplo. ¿Cuántos cubos tenemos en total? Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos hemos tachado? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué igualdad se formó? 5 menos 4 es igual a 1. En esta ocasión, el número perdido es el número 5. Vayamos al otro ejemplo. ¿Cuántos camiones tenemos en total? Contemos 1, 2 y 3. ¿Cuántos hemos tachado? 1 y 2. ¿Cuántos quedaron sin tachar? 1. En esta ocasión, los números perdidos eran el 3 y el 2. ¿Qué igualdad se formó? 3 menos 2 es igual a 1. Repitan las igualdades que hemos formado. 4 menos 3 es igual a 1. 5 menos 4 es igual a 1. 3 menos 2 es igual a 1. Ahora les propongo una actividad muy interesante. Veamos.
aquí en esta actividad vamos a formar igualdades con ayuda de conjunto. Las vamos a enlazar y luego buscaremos su resultado. Trabajen. Pues comprobemos. ¿Cuántos triángulos tenemos en total? 4. ¿Cuánto hemos tachado? 1. ¿Cuánto 4 menos 1 es igual a 3? ¿Cuántos círculos tenemos en total? 4. ¿Cuánto hemos tachado? 2. Entonces, es 4 menos 2, que es igual a 2. ¿Cuántos cuadrados tenemos en total? 5. ¿Cuánto hemos tachado? 4. Entonces, 5 menos 4 es igual a 1. Pues ya estamos llegando al final de nuestra emisión televisiva, pero antes quiero orientar a la familia algunas actividades que pueden estar realizando durante la semana. Ejercicio 1, 2, 3 y 4 de la página 50 del libro de texto. Ejercicio 6 de la página 51 del libro de texto. Memorizar el recuadro de la página 51 del libro de texto. En este sentido, estamos orientando a la familia que estas actividades se pueden estar realizando en cualquier momento del día para lograr una adecuada memorización. Pero ahora les he traído una sorpresa. Los dejo con un pequeño audiovisual. Solo 9. El melocito Javier vive al lado de un gran pozo. Y si a 9 quitas 1.
les gustó, pero ya no nos queda tiempo para más. Pero recuerden usar correctamente el nasobuco, quédense en casa, pórtense bien. Nos vemos en el próximo encuentro para juntos seguir recorriendo el maravilloso mundo de las matemáticas. ¡Chao! ¡Nos vemos!